De 1922 a 1991, la Unión Soviética gobernó vastas franjas del mundo oriental. Y no tenía comparación cuando se trataba de diseñar construcciones masivas y poco convencionales. En la primera parte de esta serie echamos un vistazo a sus tanques láser, sus monstruos marinos mecánicos e incluso sus fortalezas voladoras. Pero esa era solo la punta de este iceberg rojo. Desde tanques aerodeslizadores y submarinos voladores hasta helicópteros triangulares. Camaradas, es hora de abrocharse los cinturones, porque veremos más máquinas alucinantes diseñadas por la Unión Soviética. El tanque aerodeslizador. En 1959, el ingeniero británico Christopher Cockerell viajó de Dover a Calais por su aerodeslizador experimental. Muchos asumieron que él era el padre fundador de la tecnología aerodeslizante. Pero en realidad, el concepto del aerodeslizador se lanzó por primera vez en la Unión Soviética en 1935 por el ingeniero Vladimir Lebkov. Después de múltiples ensayos de tecnología de cojín de aire mecanizada, hicieron una demostración triunfante por terreno difícil como marismas y áreas anegadas. Ahí Lebkov se dio cuenta del verdadero potencial de esa tecnología. Y así en 1937 se creó el prototipo del L-5. Esta artesanía de torpedo estaba compuesta por un casco de duro aluminio de metal completo, con una cabina glaseada, un soporte de ametralladora de torreta y grandes aletas de cola. Tras su éxito en las pruebas, Lebkov decidió llevar su tecnología un paso más allá. Más allá de un vehículo de asalto regular, pasó a proponer la idea de un tanque con aerodeslizadores en pleno funcionamiento. Se burló de una versión de trimestre de escala, y aunque era pequeña parecía aterrador. Sus especificaciones propuestas indicaron que eventualmente tendría 10 metros de largo, podría flotar hasta 25 centímetros y albergaría una torreta que albergaba una ametralladora. Dos motores M25 le proporcionarían 1450 caballos de fuerza, y con un peso de un poco más de 9 toneladas, esto permitiría alcanzar velocidades de hasta 119 km por hora. Teniendo en cuenta que la mayoría de los tanques modernos solo pueden moverse a una velocidad máxima de 72 a 80 km por hora, este fue un descanso monumental. Si bien ser rápido lo habría convertido en un activo rápido todoterreno, había una gran estafa. Para flotar, el peso que llevaba debía reducirse, lo que significa que su armadura tenía poco más de un centímetro de grosor, lo que lo convierte en un objetivo fácil para la artillería antitanque. Entonces, lamentablemente, nunca se convirtió en un prototipo adecuado. Sin embargo, en la década de 1960, esta investigación ayudó a inspirar el desarrollo del objeto 760. Esta maqueta de ejecución era todo lo que el tanque original había esperado ser, solo que más rudo. En lugar de una ametralladora, tendría un cañón 2A28 de 73 milímetros como su armamento principal, y podía flotar lo suficientemente alto como para evitar minas terrestres antitanque, lo que lo hace perfecto para misiones de reconocimiento. Desafortunadamente, la Unión Soviética se derrumbó en 1991 antes de que pudiera ponerse en producción completa. Vaya, si tan solo hubieran tenido una flota de estas cosas para ayudar a amortiguar la caída. Tanque Mendeleev. Los diseños de tanques realmente han evolucionado a lo largo de los años, y nada deja más claro que mirar una de las primeras cajas de zapatos rusas, quise decir tanques. En 1911, poco más de una década antes de que se estableciera la Unión Soviética, se diseñó el tanque Mendeleev Rybinsk. Puedes ver por qué lo confundí con una caja de zapatos, ¿no? Aunque es una caja de zapatos de 12 metros de largo y casi 10 metros de ancho. Esta unidad rectangular con una armadura de 100 milímetros de espesor fue diseñada para transportar una tripulación de 8 que operaría la pistola Canet de 120 milímetros unida a su frente, junto con la ametralladora ligera en la torreta en su parte superior. El Canet podría girar hacia la izquierda y hacia la derecha, así como hacia arriba y hacia abajo y presentar un sistema de retroceso especializado en lugar de una montura fija, lo que lo hace increíblemente sofisticado para el momento. Pero la parte más sofisticada de este diseño fue su sistema de propulsión. Junto con el uso de pistas continuas, emplearía suspensión neumática del pistón, permitiendo que las ruedas individuales se bajen y se elevaran a cualquier altura que requiera el terreno. También significaba que todo el tanque podía estacionarse cuando fuera necesario, transformándolo en una fortaleza móvil. Además, también se suponía que se combinaría con un dispositivo que permitiría que toda la máquina use vías ferroviarias, para que pudiera moverse por sí sola o ser remolcada por un tren. Quiero decir, para una gran caja de metal con una pistola unida al frente, todo esto suena increíble,
excepto cuando miras el peso. Fue de unas asombrosas 173 toneladas, teniendo en cuenta que la mayoría de los tanques modernos pesan aproximadamente 60 toneladas, este era casi 3 veces más pesado, lo que lo hace súper lento y difícil de maniobrar. Debido a eso, el proyecto literalmente nunca despegó. No logró asegurar el apoyo financiero de los patrocinadores y el gobierno, dejándolo como una serie de planes en papel. Bueno, si quieres hacer un prototipo más pequeño y ligero, ¿podrías sugerir una caja de zapatos, una pajilla y un pegamento fuerte? T-42. En 1951, los Estados Unidos produjeron un prototipo de tanque llamado T-42. Con un peso de 36 toneladas, este tanque en medio fue diseñado para ser una versión más fuertemente blindada del popular tanque M-46 Patton. Pero curiosamente, el T-42 en realidad compartía su nombre con un tanque soviético diseñado en 1930. Pero no había nada de medio en este chico malo. Deleita tus ojos en los esquemas de lo que habría sido un monstruo de 112 toneladas de una máquina. El tanque super pesado T-42. Con tanto peso, se estima que la longitud de funcionamiento del tanque habría sido de unos 18 metros, mientras que la viga a través habría sido de unos 3 metros y medio. A pesar de ser de más del doble del tamaño y el peso de los tanques estándar de la época, la característica destacada de este monstruo extraño fue el gran número de torretas unidas al frente. Varios esquemas de armamento muestran que algunos diseños tenían 3 torretas, otros tenían hasta 5. Aunque casi todos contenían un cañón de campo de 107 milímetros de 1910 a 30, como armamento principal. Las torretas más pequeñas albergaban cañones antitanques de 45 milímetros y hasta 5 ametralladoras ligeras, mientras que la armadura de la cosa en sí, al menos en la parte delantera, tenía unos 7 centímetros de grosor. Esta cosa era prácticamente una fortaleza rodante, propulsada por múltiples motores diésel que producían unos 2.000 caballos de fuerza. Teniendo en cuenta que la mayoría de los tanques modernos de salida producen de 1.200 a 1.500 caballos de fuerza, que es algo masivo para un tanque diseñado hace casi 100 años. El único problema era que esto no era lo suficiente para hacer que el tanque fuera práctico. Si bien se estimó que estos motores lo dejarían funcionar alrededor de 27 km por hora, esto era probablemente optimista, con una velocidad máxima más realista de solo unos 19 km por hora en un buen día. Por lo tanto, si bien tenían potencia de fuego, carecía gravemente en el departamento de movilidad, que es una calidad táctica en la que se basaban los tanques del periodo de la Segunda Guerra Mundial. Imagínate esto tratando de pasar por un puente. Considerando lo poco práctico y caro que hubiera sido construirlo, esta bestia nunca llegó a la fase de prototipo. Aún así, ciertamente hizo que el T-42 de los Estados Unidos bajara algunos puntos. MAZ-2000. Mientras que la mayoría de los diseños soviéticos locos se hicieron con fines militares, hay al menos uno que se hizo con aplicaciones más comerciales en mente, el MAZ-2000. Espera, ¿no cubrimos los camiones MAZ en la primera parte de esta serie? ¿Recuerdas los camiones de 30 metros de largo 24x4? Sí, resulta que eso no era todo lo que Minsky, Avtomolbin y Zavod, mejor conocido como MAZ, estaba haciendo durante su tiempo en la Unión Soviética. En 1985, la compañía comenzó a desarrollar el MAZ-2000, también conocido como Perestroika, un camión semirremolque que causó un gran revuelo cuando se presentó por primera vez en el Salón de Autos de París de 1988. A diferencia de otros camiones de la época, el MAZ-2000 se basó en un diseño modular. Esto significaba que su motor, caja de cambios, incluso sus ejes, estaban montados en carros desmontables que se podían cambiar y reconfigurar para adaptarse al trabajo en cuestión. El cuerpo del camión estaba hecho de fibra de vidrio, y gracias a la baja resistencia del aire del diseño, el camión podía alcanzar una velocidad máxima de poco más de 128 km por hora. Después de su éxito en el Salón de Autos de París, el MAZ-2000 se estableció para revolucionar el diseño de camiones en todo el mundo. Pero entonces, solo 3 años después, en 1991, la Unión Soviética colapsó. La financiación de repente cayó, y MAZ simplemente no pudo reunir el dinero para poner el camión en producción. Los 2 prototipos que se construyeron para el salón se han convertido en Minsk, donde permanecen hasta nuestros días. Bueno, en mi humilde opinión, el diseño de estos camiones es sorprendente. 1000B-12. Cuando se trata de helicópteros históricos, la Unión Soviética era el rey indiscutible de los cielos. En los años 60 y 70, más grande definitivamente era mejor.
Por ejemplo, el 1000 MI-26 es el helicóptero de producción más grande del mundo, con una capacidad de carga útil de más de 24 toneladas. El 1000 MI-10 tenía varios récords mundiales de carga útil más pesada con la más alta altitud. Pero ninguno de estos gigantes podría compararse con el 1000 V-12. Este es literalmente el helicóptero más grande que alguna vez se haya construido. Y me refiero a alguna vez. Consiste en un fuselaje de 36 metros y una envergadura de 66 metros en las dos cuchillas del rotor en cada ala. Este monstruo pesaba más de 76 toneladas cuando estaba vacío. A pesar de su inmenso peso, los rotores duales, impulsados por dos motores turbo de eje solo DIEF de 25F, le dieron una velocidad máxima de 257 km por hora, con un rango de casi 500 km. Fue diseñado para ser el helicóptero de elevación pesada del futuro, capaz de transportar misiles balísticos intercontinentales a regiones remotas para ocultarlos. Pero el V-12 llegó con algunas limitaciones bastante serias. Para empezar, necesitaba un equipo de 6 hombres para volar y una cabina de 2 pisos para la operación. Este equipo consistió en un piloto, copiloto, ingeniero de vuelo e ingeniero eléctrico en la cabina inferior, mientras que un navegador y un operador de radio estaban ubicados en la cabina superior, donde había mejorado la visibilidad. Si bien su desarrollo fue verde en 1962, las pruebas de esta nueva función de rotor dual tomarían 6 años para perfeccionarse. Y para ese momento, el propósito que originalmente había sido diseñado ya no existía. Los satélites estadounidenses recién lanzados podían detectar sitios de almacenamiento de misiles desde el espacio, lo que hace que la táctica escondida de largo alcance sea un poco inútil. Como tal, el helicóptero del tamaño de un avión nunca se colocó en producción, y solo se construyeron 2 prototipos. Supongo que se podría decir que realmente no logró despegar. 1000 MI-32. Si bien diseñar un helicóptero con 2 rotores principales fue un impulso bastante innovador para la década de 1960, la idea de tener 3 rotores principales incluso hoy es francamente loca. Aunque esto fue casi una realidad para la Unión Soviética cuando se presentaron con los diseños conceptuales del 1000 MI-32 en 1982. Sí, ese es un triángulo isósceles con una cuchilla de rotor unida a cada punto. Aparentemente, este helicóptero de aspecto loco fue diseñado para fines militares, actuando como un transportador súper pesado como una grúa del cielo. La carga, que pesaba hasta 60 toneladas, se llevaría con unos ganchos externos unido a cada una de las 3 gondolas, que a su vez estaban conectadas entre sí por vigas. Las 2 vigas unidas a la cabina serían de 39 metros, mientras que el tercero tendría 35 metros de largo, cada uno capaz de alojar tanques y equipos de combustible. Los rotores mismos fueron diseñados para ser alimentados por 2 motores de turboeje D-136 cada uno. Juntos con las 6 unidades funcionando simultáneamente, el Mi-32 estaría trabajando con unos 60.000 caballos de fuerza, dándole un rango de más de 1.200 kilómetros y una velocidad máxima de 225 kilómetros por hora. Para algo que parece que fue diseñado en Minecraft, eso no es malo. Fue enviado al Consejo Soviético de Ministros y el Comité Central para su aprobación, pero a pesar de los comentarios prometedores, nunca siguió una decisión oficial. Y así, lamentablemente, el Mi-32 ni siquiera vio la fase prototipo, y en su lugar estaban destinados a los archivos como otro concepto soviético mecánico loco. Pero si me preguntas, la parte más loca de esto fue llamarlo 1000 Mi-32, y no el triángulo volador. VVP-6. Ok, entonces, 3 rotores se consideraban bastante locos. Seguramente nadie en la Unión Soviética estaba lo suficientemente demente como para diseñar un avión con aún más rotores, ¿cierto? ¡Ja! Obviamente lo estaban. Iniciado por la oficina de Yakovlev a mediados de la década de 1960, Project PIB-6 propuso la construcción de un helicóptero pesado y múltiple diseñado para transportar cargas útiles especiales. ¿El resultado? El VVP-6. Con un fuselaje de 48 metros de largo, 6 metros de ancho, casi tan largo y ancho como un Boeing 777, y con 6 cuchillas de rotor unidas. Estos rotores serían alimentados por 24 motores turbofanes, con 2 en cada lado y 4 motores cada uno con los 6 contrarrotores. Estos rotores podrían girar en diferentes direcciones para estabilizar la nave, o ralentizar para permitir que se dirigiera, supuestamente negando la necesidad de una cola. Aún así, su forma alargada y su diseño no aerodinámico habrían significado que voló como un ladrillo. Todo el empuje de los rotores generados habría permitido llevar 50 toneladas de carga a cualquier lugar.
perfecto para 6 misiles con punta nuclear. Emerger en el aire en donde estos podrían alojarse cómodamente junto con un aparato construido para lanzarlos desde el vehículo en sí, incluso mientras volaba. Pero eso no es lo único que podría llevar. La plataforma adjunta a esto podría cambiarse, permitiéndole transportar tropas, suministros, incluso aeronaves dependiendo de la tarea en cuestión. Eso significaba que esto podría transformarse en un helicóptero de la vida real, como algo fuera de una película de Marvel. Desafortunadamente para el aspirante soviético Nick Fury, esto fue el camino del Mi-32 y el Mi-12, ya que la necesidad original de transportar misiles rápidamente como este se superó de diferentes maneras. Así que lamentablemente el VVP-6 solo se hizo realidad en papel, y más tarde en las películas de los Vengadores. Antonov AN-14SH. En la primera parte de esta serie puedes recordar que vimos el M-15 Belfagor, que fue diseñado para reemplazar el viejo y confiable biplano AN-2. Si bien el Belfagor no logró despegar por muchas razones, no fue el único reemplazo sugerido para el AN-2. Te presento al AN-14, una nave de utilidad que depende de motores gemelos que se produjeron en 1966. Fue diseñado para ser simple de construir, mantener y volar. El único problema era que el AN-2 era demasiado bueno en su trabajo, vendiendo más de 18.000 unidades en su tiempo, algunas de las cuales todavía se usan hoy, pero era obsoleto y los soviéticos estaban decididos a mejorar la excelencia. Entonces, para darle al nuevo AN-14 una ventaja, agregaron algunas modificaciones, y ahí es donde entra el AN-14SH. Así que sí, ese es un cojín de aire gigante unido al fondo. En lugar de un tren de rodaje, esta cosa básicamente tenía un aerodeslizador montado debajo. Esto ciertamente mejoró sus capacidades de aterrizaje en contraste con el AN-2, lo que le permite aterrizar en agua, pantanos, hielo, en casi cualquier lugar. Pero hubo una gran compensación: la simplicidad para la novedad. Los pilotos de prueba se quejaron de que necesitaba saber cómo manejar la aeronave mientras estaba en el suelo, y el sistema aerodeslizante en sí mismo ocupó mucha capacidad de la aeronave, reduciendo su carga útil máxima y jugando con la aerodinámica. Las pruebas continuaron hasta 1986, pero el AN ganó y el proyecto fue retirado. Con suerte, no fuera del cielo. Proyecto 941. El poder mecánico de la Unión Soviética tiene récords mundiales sobre los cielos, habiendo construido el helicóptero más grande y los aviones más grandes que existen, pero también mantienen el dominio bajo las olas gracias a la creación del Proyecto 941, insondablemente enorme con alimentación nuclear en la década de 1970. Los tifones son los submarinos más grandes que hayan sido construidos. Quiero decir, mira cuán pequeña es la tripulación en comparación con él. Con unos 174 metros de largo, estos submarinos son más largos que el monumento de Washington. Cuando está bajo el agua, este monstruo marino de gran tamaño puede desplazar alrededor de 48.000 toneladas de agua. Por el contrario, los submarinos de la clase Ohio de Estados Unidos, el más grande que se ha construido para la Marina de los Estados Unidos, solo desplazan alrededor de 19.000 toneladas. En este tamaño, el submarino puede acomodar cómodamente hasta 160 miembros de la tripulación sumergidos durante meses y meses. Y cuando digo cómodamente, quiero decir cómodamente. Este submarino es tan enorme que tiene su propia sala de juegos, gimnasio, sauna, incluso hay una pequeña piscina en el interior. Sí, una piscina dentro de un submarino. No, la ironía no me pierde, pero eso no es todo. También hay espacio para algunos animales a bordo, como pájaros e incluso un pequeño acuario. Incluso el comedor se ve confiablemente espacioso. Cuando miras otros diseños submarinos de la época que apenas parecen tener suficiente espacio para que los marineros duerman, este es un hotel submarino en comparación. Pero ¿por qué la Unión Soviética construiría un submarino tan grande? Seguramente no fue solo para el beneficio de la tripulación. Bueno, si consideras dos misiles nucleares intercontinentales de casi 12 metros de largo y 40 toneladas que el submarino lleva como parte de la tripulación, entonces sí. Con un costo de más de 30 millones de dólares cada uno, hasta 20 misiles nucleares también se cargaron a bordo, junto con sus lanzadores. Teniendo en cuenta que se construyeron 6 de estos mega submarinos, juntos llevaban alrededor de 3.6 mil millones de dólares en fatalidad nuclear en un momento dado. Es bastante horrible pensar que estaban al acecho en el fondo del océano durante meses. Afortunadamente, una vez que la Guerra Fría fracasó, no se encargaron ni se hicieron más. La mayoría de ellos han sido desmantelados y solo uno queda en servicio activo, aunque se debe desmantelar en 2026.
Hasta entonces, ¿quién sabe dónde podría estar al acecho? Submarino volador Ushakov. Ahora, el concepto de un submarino volador ha sido explorado en la ficción desde 1912 con el libro Flying Submarine de Percy Westerman. Aunque esto se trataba más de un submarino que volaba a través de una pequeña hélice adjunta a su frente. No es exactamente cómo funcionan las reglas de la aerodinámica. Pero en 1934 la idea fue explorada más a fondo y fue traída a la vida por el estudiante soviético de ingeniería Boris Ushakov. Pero en lugar de diseñar un submarino que pudiera volar, presentó diseños para un avión que podría sumergirse, transportando todo el equipo de un submarino regular. Si funcionara, este avión teóricamente podría explorar para los barcos enemigos antes de sumergirse y emboscarlos, haciendo los trabajos de dos máquinas de guerra en una. Sería impulsado por tres motores, dispararía torpedos e incluso incluiría una torre de mando, y un periscopio para adherirse al diseño submarino tradicional. La máquina volaría al mar, aterrizaría en sus pontones, como un hidroavión normal. Luego inundaría los espacios dentro de sus alas y el casco para hundirse debajo de las olas. En el papel parecía una máquina extrañamente perfecta, pero había muchos cabos sueltos técnicos. Para empezar, Ushakov nunca detalló cómo sellaría los tres motores radiales del agua salada. Además, el peso agregado a la aeronave para convertirlo en un submarino lo habría hecho molesto y lento. Esto significaba que sus misiones pueden haberse interrumpido, con los enemigos más propensos a detectarlo luchando por cruzar el cielo. Si bien existen muchos modelos y maquetas del avión, en realidad nunca se construyó en la actualidad. Vaya, eso es tan deprimente que me ha dado una sensación de hundimiento. Niai RK. De todas las cosas que un avión necesita para volar, hay una característica bastante esencial de la que realmente no pueden prescindir. ¿Puedes adivinar qué podría ser? Sus alas. Los aviones necesitan alas, no importa cuán pequeños o grandes sean. Los aviones estándar necesitan alas para generar elevación, que es lo que hace que el Niai RK-1 soviético sea un desviado, porque en este plano prototipo construido en 1940, las alas fueron diseñadas para ser retráctiles. Sí, el fuselaje de 8 metros y medio de largo tenía dos conjuntos de alas tándem pequeñas y delgadas con pistas guías unidas a su lado, con un ala deslizante telescópica controlada hidráulicamente que se extendía sobre ellas. Cuando se extendió por completo, esto se duplicó con creces el área del ala, aumentándolo de 11 a 27 metros cuadrados. Ahora es posible que te preguntes, ¿por qué en la Tierra Verde de Dios necesitaríamos un avión con alas retráctiles? Después de todo, literalmente cualquier otro avión se lleva bien sin tratar las cosas que son esenciales para mantenerse en el aire como la parte superior de un auto convertible. Pero hay un pequeño método en esta locura. En el mundo pilotado, los aterrizajes y los despegos son mucho más fáciles a velocidades más bajas, y para eso necesitas grandes alas que crean más elevación a baja velocidad. Pero una vez que estás en alto, los pilotos quieren minimizar la elevación porque la elevación también aumenta la resistencia, la fuerza que se opone al viento de un avión a través del aire. Por lo tanto, al hacer partes retráctiles de las alas, puedes reducir el elevador y ajustar el ala para velocidades más altas al volar, y más velocidades al despegar o aterrizar en lugares con terreno más difícil. Cuando lo pones así no parece tan loco. De hecho, Joseph Stalin, el entonces líder del facto de la Unión Soviética, estaba interesado en el proyecto e insistió en que el avión recibiera el motor más poderoso disponible, el M-106. Pero el M-106 era un motor experimental que tenía muchos problemas de enfriamiento. Esto significaba que a pesar de que el avión se completó en 1940, se sentó en un taller sin jugar porque el motor era peligrosamente poco confiable. Ahora sé que Stalin fue responsable de muchas atrocidades, pero robar al mundo de esta máquina maravillosamente extraña fue simplemente malvado. Transportista de aviones. Robert Bartini era un diseñador y científico de aviones soviéticos que se hizo notorio por algunos de los diseños de empuje de su avión. En la primera parte de esta serie cubrimos el Bartini Verev VVA-14, un vehículo de efecto de ala en el suelo, que se parecía sospechosamente como el Halcón Millennium de Star Wars. Tan futurista como parecía esto, esto era solo Bartini comenzando. Al ver el potencial de este diseño, Bartini fue un paso más allá y propuso esta monstruosidad completamente inmensa de un modelo. Este es el transportista de aviones de efecto en el suelo. Ahora, el efecto en el suelo es utilizado por aviones con alas y fuselajes especialmente diseñados para generar elevación cuando está cerca del agua, lo que les permite subir sobre una especie de colchón de aire debajo. Esto les da a los vehículos la velocidad de un avión que se puede combinar con el peso de un barco. Y el barco que Bartini tenía en mente aquí era un portaaviones a gran escala.
En su más grande esto habría pesado 5.000 toneladas, pero aún podría funcionar hasta velocidades de 500 km por hora, teniendo en cuenta que los transportistas modernos de aviones viajan a velocidades máximas que promedian alrededor de 56 km por hora. Este tipo de velocidad habría dado a la Unión Soviética una gran ventaja sobre el enemigo. Desafortunadamente, Bartini falleció en 1974, poco después de proponer estos diseños. Y luego, en 1991, la disolución de la Unión Soviética significaba que estos diseños fueron relegados a los libros de historia. Bueno, quién sabe, tal vez veamos algo similar en la próxima secuela de Star Wars. Bueno amigos, ese fue el final de otro video de locos vehículos soviéticos. ¿Qué diseño creías que era el máximo de este mundo? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.